Aquí se mantiene la chapia, las rodajas, las podas, las cortas y todo. El mantenimiento y todo eso lo hago yo. Ahora con mi hijo. Antes lo hacía solo. Cuando lo hacía solo hasta puro machete. Hoy no, hoy tenemos motores para trabajar, máquinas, guarañas y todo. Entonces, ahora es pan comido. Inicialmente, esta cooperativa la conformaron pequeñitos productores. El 3 de mayo de 1986, que nació Copagropal, con 63 asociados. Lo que motivó fue las condiciones de pobreza, digamos, falta de trabajo, y entonces pues, se buscaba una solución a esa problemática que se tenía en ese tiempo, porque se tenían tierras, sembrábamos maíz, frijoles, pero eso no nos daba el sustento o los recursos necesarios para poder cubrir los gastos o las necesidades de nuestras familias. Se oye un proyecto de palma africana en Cotosur. Entonces el campesino un poco rejego, carajo, hombre, podremos sembrar. Ya decía una gente, si sembramos palma y no montan una planta extractora, lo pueden quitar hasta la finca, perdemos hacha, calabazo y miel. No. Entonces los aceros sabramos bien. Yo sí sabía que la palma era una gran agricultura, porque yo había trabajado con la compañía durante los años que traje el pan. Se siembra palma y ya palma en producción. No hay planta extractora. Entonces nosotros tenemos que entregarle a la compañía. Vale que la compañía lo recibía la fruta, pero cuando ellos querían. Hasta que llegó el día que comenzamos a ver ya jalando material para montar esa planta. Ya todavía se llamaba el proyecto. Ese era el proyecto, no era cooperativa todavía. Copropal nace como una vendedora de fruta. Lo que hacíamos era que le entregábamos la producción a la empresa Palmatica, ¿verdad? Y luego desde ahí comienza a crecer, porque ya con los años se construye, ¿verdad? Y se inaugura, si más no me equivoco, en el año 1991, la planta extractora, que ahí da inicio la industrialización del aceite de palma, ¿verdad? La empresa tiene retos y necesidades en las que estamos trabajando. Uno de ellos es toda la parte de certificación. El año pasado logramos la certificación en la parte de inocuidad. A esta certificación estamos sumando la parte de calidad total. Estamos trabajando en ISO 22000. Además, la parte de carbono neutralidad, la compañía está haciendo sus primeros pasos para ser una empresa carbono neutral. Y también estamos trabajando en una norma que nació en el 2004 específicamente para palma, que es RSPO, que es la Mesa Redonda Sostenible de Palma, de aceite de palma, como una demostración de conciencia tanto ambiental como social. Copagropal es el trapito dominguear de 612 asociados. Una cosa es ser empleado, ¿verdad? Y sobre todo empleado trabajador del campo, ¿verdad? Y otra cosa es ser propietario de aunque sea una pequeña propiedad. Los que hemos sabido utilizar nuestros recursos provenientes de nuestra actividad, pues hemos mejorado condiciones de vida hoy. Y aquí Copagropal ha permitido grandes cosas. En esta zona hay gente muy emprendedora, gente muy luchadora y gente realmente que le ha puesto mucho cariño a este proyecto. Hay mucho compromiso por el desarrollo realmente de este lugar y a través de Copagropal creo que se pudo focalizar toda esa necesidad que existía. Y ha sido algo impresionante, año a año esta empresa no ha dejado de crecer,
a nivel de plantaciones, a nivel de industrial, cada año ha ido creciendo para abastecer toda la demanda comunitaria que hay y también de nuestros clientes.